RadioTV.mx presenta. Hola amigos, me encanta saludarlos en este miércoles pues de milagros, miércoles de luz, miércoles en donde queremos que nos queremos todas vivas, nos queremos todas con luz, nos queremos todas divinas. Amadas, en paz y felices. Y hoy convocaba a una cadena de Ho'oponopono por los movimientos que se están haciendo el día de hoy, porque todos nos queremos vivas. Y hay movimientos en muchas partes del mundo. Así es. Entonces, vamos a empezar, les pido por favor. Claro que sí. Uh-huh. Vamos a comer. ¿Tú haces la oración? No, tú le pides, por favor, que tú eres la experta en Ho'oponopono. Muy bien. Entonces, pues, les voy a pedir que respiren profundo. Y nos conectemos en esta red maravillosa en donde todos somos uno. Y decimos, a la divinidad en mí, lo siento. Pido perdón por todas las memorias, pensamientos o creencias que me impiden ver a la mujer como un motivo de amor, como un motivo de luz, como un motivo de paz. Borra en mí todo aquel pensamiento, toda aquella creencia que esté bloqueando la divinidad en la mujer, su respeto, su valor y su entrega. En el más sagrado nombre de Dios, lo siento, perdón, gracias, te amo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues con esto, con esa energía de luz, con esta energía de amor, pues miren, hasta me solté el pelo porque hoy el tema está candente. Está candente y para eso queremos presentar pues a nuestra invitada que ahora sí nos va a poner a sudar. Tenemos con nosotros a Joana Rivero Flores, que ella misma se va a presentar porque tiene un currículum muy vasto. Y pues vamos a hablar de energía sexual, básicamente, aparte de todo lo que ella nos comparte, desde las tierras en las que ella se formó, porque ella viene de Colombia y se formó en Chile. Entonces, Joana, por favor, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí junto a esta energía linda de mujeres sabias, maravillosas. Y bueno, soy colombiana. Y me formé como facilitadora de desarrollo personal en Santiago de Chile, donde aprendemos varias técnicas. Son varios años donde tenemos que asistir y, en formación intensiva. Aprendemos varias técnicas, de las cuales con el tiempo nos vamos especializando en cada una de ellas. Las mías ha sido constelación familiar, bioenergética, que bioenergética es una técnica que trabaja sobre todas las emociones del cuerpo, que el cuerpo va asumiendo cuando no lo hacemos nosotros, y se van formando corazas, las cuales nos van volviendo rígidos, y no nos deja fluir de manera auténtica, como realmente somos. Entonces, esta es una técnica muy linda, donde a través del ejercicio, respiración y masajes, vamos retirando esas corazas, y volvemos a nuestra autoexpresividad, a ser flexibles, a conectarnos con el cuerpo, a disfrutar mucho más de él realmente y a estar mucho más vitales y vivos, pues. Muy bien. Y pero realmente tu especialidad es la energía sexual. Ajá, sí. Y en este programa, pues, ese tema no lo hemos abarcado, entonces estamos, pues, realmente emocionadas a ver qué es lo que nos puedes enseñar y qué es lo que puedes transmitir, pues, a todas nuestras mujeres divinas que nos están viendo. Bueno, a todas nuestras mujeres divinas es la invitación a conectarnos con nuestra energía sexual, porque realmente es una energía. Cuando hablamos de sexualidad, casi siempre, la mayoría nos imaginamos, nos remontamos a un acto como tal, okay. Y no es la energía de la sexualidad, que es una energía súper fuerte, que si no la sabemos manejar, ella nos maneja a nosotros.
Ah, muy interesante. Entonces, esta energía, lo que debemos es aprender a canalizarla nuevamente y a mirar, porque es la energía de la creación. Por esta energía nosotros nacemos, creamos vida, desde los animales, desde el plan, todo. Somos seres sexuados, todos. Entonces es una energía súper potente porque es la energía de la creación. Entonces a partir de la historia, dentro de las religiones y la sociedad y todo, para tener mucho más poder, fueron apagando y limitando esta energía. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa, ¿no? Y les interesa más tener creyentes que creadores. Eso es muy importante. Ajá, entonces síganme y hagan lo que yo quiero y lo que yo soy, pero ustedes tengo que anular su creatividad porque si no, pues no me seguirán. Entonces, a través de la historia se fue limitando y bloqueando mucho esta energía. Y entonces sí, de hecho, fuimos mujeres que venimos de mujeres también con su energía bloqueada. Cuando esta energía es bloqueada, pues todo es muy carente también. Y entonces nos volvemos neuróticos, no estamos felices realmente, porque la energía de la sexualidad es la energía de la creación de la felicidad y del placer, del disfrute. Va muy conectado también con el arquetipo del amante, que disfruta, que está, que se conecta con este placer. Entonces, al ser desde la mujer también muy limitado, pues traemos seres también limitados dentro de su sexualidad, tanto hombres como mujeres, porque vienen de nosotros. Y no pudimos tampoco enseñar y dar herramientas sanas y apropiadas para que sepamos cómo manejar esta energía y no nos gobierne. Claro. ¿Cómo nos damos cuenta, Johanna, que nos está gobernando esa energía o que de plano no, ya nos tomó? Bueno, nos damos cuenta cuando desde la carencia de esta energía, pues igualmente todo es carente. Entonces no hay amor propio y entonces de esta energía se la entregamos a todo el mundo, buscando un amor en otro, sino desde adentro, sino hacia afuera. Entonces creo que el amor está en el otro y voy, lo busco y lo entrego de manera carente. Y sigo peor, me siento vacío, me siento no pleno, porque no lo estoy entregando desde el amor. Entonces, los que tienen al 100% la energía viva de la sexualidad, ¿quiénes son? Los niños. Los niños. Uh-huh. Entonces, para volvernos a conectar con esta sexualidad, tenemos que jugar nuevamente. Uh-huh. El juego de la vida. Y en el juego de la vida es conectarnos en el disfrute y en el placer de todo lo que hacemos a cada instante, en cada momento. Así es. Entonces, si yo no disfruto lo que hago, si me estoy quejando todo el tiempo, si nada me parece maravilloso, hermoso, cuando todo es mágico, cuando cada minuto y cada segundo es un maravilloso regalo de donde tenemos que seguir aprendiendo y disfrutando, ahí sé que mi energía está grave. Dentro de la creación de esta energía creo todo, abundancia, prosperidad, dinero, amor, relaciones. Mi salud, mis proyectos. Atraigo todo lo material. Por eso es que cuando nosotros vemos las publicidades, todas están con la energía, ¿qué? Sexual. Sexual, claro. Porque es la que atrae. Entonces, si yo no traigo nada, casi nada, o sea, no traigo material, no traigo abundancia, no traigo relaciones lindas, no, ahí sé que estoy grave. ¿Cómo me desapego de ese estereotipo? Tú dices, bueno, la publicidad nos está enseñando, pues si tú quieres tener acá un Lamborghini, pues 90, 60, 90 y me tengo que parecer a Penélope Cruz. Entonces, cuando yo digo, pues mi estereotipo no es ese, ¿cómo puedo saberme realmente valiosa, poderosa con lo que yo soy? Claro, lo que pasa es que dentro de lo que hemos creado en prototipos, que también lo hemos permitido nosotras, claro, porque no tenemos nuestra energía sexual al 100, entonces nos gobiernan. Entonces hacen y deshacen con nosotros. Son muy pocos. Ahora he visto más movimiento en esto, que ya hay otros prototipos ya de realmente de colocar a la mujer tal y como es. O sea, dentro de toda la gama de lo que hay. Algunas grandes marcas están poniendo ya. Porque es no tomar. La diversidad. Es mirar desde lo que, bueno, hay, qué es lo que es bueno y no tan bueno, porque no es ni bueno ni malo, sino es lo que hay. Es como tomo yo esa.
ah, veo que lo que están colocando es una persona o un prototipo que a la vez es como agradable y lindo, pero seduce de alguna manera y atrae. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar dentro de mi mujer divina realmente, conectándome con mi diosa erótica, mi diosa maravillosa y sabia, con todas mis diosas? Me conecto con ellas y desde esa energía ya me quito la creencia de que es eso allá, sino que soy yo. Soy yo. Mi energía divina. Y dentro de ahí, ahí ya empieza a florecer la seducción, porque ya me siento linda, ya me siento hermosa, maravillosa, póngame lo que me ponga, churca, lisa, amarilla, verde, en la diversidad de lo que nos encanta, porque nosotras cuando tenemos esa energía, nos encanta cambiar, colocar colores, hacer diferentes cosas con el cabello, jugar también con los maquillajes, con las prendas, y podemos utilizar de todo y con todo nos vamos a ver maravillosas, pero cuando realmente nos seducimos a nosotras mismas. Claro, porque lo que seduce es la luz de tus ojos, lo que seduce es la sonrisa, lo que seduce es la seguridad. Yo recuerdo las palabras, no sé si alguna vez escuchaste, de María Félix, que decía, mi mejor órgano sexual está aquí. Ah, en la cabeza, sí. Es la cabeza. Claro. Y es un tema, Joana, que recuerdo, hace poco tú estabas, dictaste trabajaste en grupo con un taller, y es un tema que no sé si en todas las culturas, pero culturalmente aquí es un tema tabú, porque no lo tomamos como algo de la vida cotidiana, tenemos la sexualidad allá como soslayada, y no lo tomamos como algo de la vida cotidiana. Como decías, el placer está en cada minuto, en cada instante, en el hecho de estar sentadas uh-huh. aquí platicando. O no lo relacionamos, ¿no? Cuando hablamos de energía sexual, pensamos que es... En lo genital. Es lo genital, uh-huh. exclusivamente lo genital, y bueno, lo genital lo voy a usar pues cuando tengo que hacer un hijito, uh-huh. porque a lo mejor la verdad es que yo nada más... Ahorita venía oyendo en la radio a una sexóloga, y eso venía diciendo, hay gente que se siente obligada uh-huh. a vivir en su sexualidad. Ya no hablamos de sentir el placer cotidiano de una relación de pareja, una relación sexual de pareja, se siente obligada. ¿Cómo podemos llegar a conectarnos más con esta sexualidad? Súper sencillo. Uh-huh. O sea, cuando tú empiezas a conectarte más con la energía de la alegría, del placer, del disfrute, eso atrae. Porque si estamos todo el tiempo en la energía de pobrecita yo, del victimismo, de la tristeza, de que todo es malo, de que todo hay carencia, que todo lo vemos gris, eso no atrae nada. Entonces, y es empezar a contactar más con mi cuerpo, en el aquí y en el ahora. Entonces, desde el momento que nos levantamos es disfrutar y sentir la cobija que nos da ese calorcito rico y nos protege del frío, disfrutar y agradecer a la persona que está al lado, si la hay, y si no, de mi cuerpo, si no de la cama. Todo tiene energía, pero no lo vemos. Así es, hacer de tu día un ritual, ¿no? En el momento en que te estás bañando, sentir las gotas de agua que te caen y te acarician el cuerpo. Claro. No hay más nada, o sea, no hay una energía más sexual que eso, sentir que cómo te acaricia el agua, el jabón, el olor. Cuando te estás poniendo la cremita. La crema que te acaricias, te tocas, que te sientes, te percibes, te hueles. Es eso, es entrar más en contacto con lo que hay, pero como estamos tanto en el automático, ¿no? A veces ni nos acordamos en qué momento nos bañamos, si nos cayó ahí en medio del agua y echamos jabón y salimos un tiro, desayunamos a mil, no disfrutamos ni siquiera de la comida, no sabemos su temperatura, su sabor, nada, porque dentro del automático, flum, salimos del todo, y de ahí nos vemos muy fríos, no nos damos cuenta, no nos miramos ya casi ni a los ojos. No nos sentimos, no nos escuchamos, porque cuando tenemos también limitada esta energía, nos cuesta entrar en contacto, nos cuesta abrazar, nos cuesta sentir al otro, escucharlo desde su ser, desde lo que hay. Y, por ejemplo, yo ahorita que estabas señalando que ya nos cuesta trabajo el contacto, uh-huh. ¿qué hacemos con toda esta generación, pues, millennial? Que realmente que tú ves a los novios y están, te amo, uno por acá chateándose y enviándose besitos y el otro contestando, aunque estén juntos, no se ven a los ojos.
No, no, y es muy chistoso porque no también he escuchado casos y visto también donde te mandas todo el tiempo, o sea, eres, puedes ser más tú en tu sensibilidad desde el mensaje, pero cuando vas a la realidad es otra cosa. O sea, te bloqueas, te da miedo porque entras en el miedo, no en el amor. Y desde el miedo vengo prevenido. Si he tenido heridas anteriores con parejas o desde mis padres, pues vengo con miedo. Y si he dejado muchas cosas emocionales con mis anteriores parejas, pues aquí, ¿qué voy a entregar? No es fácil aquí escribir y mandar una carita con dos corazones y ahí créetela. Sí. Ya, fácil. Pero ¿por qué no lo ves y lo entregas desde el alma? Pues sí, es un poco el miedo, pero también es el miedo a tu poder, ¿no? El miedo a ti mismo. Al todo, porque es el miedo a amar. Al amar, eso. Porque es en algún palabra. Momento nos herimos de algún suceso, hasta desde el momento en que nacemos. Si nos dejan acá media hora, una hora, y se fue la mamá por el tetero, lo que sea, ahí ya hubo un espacio que se rompió. Y desde ahí empezamos a crear heridas. Pero si no las vemos y las sanamos desde el, bueno, fueron sucesos y eso nos pasó y ya está. Y lo veo y veo que me está enseñando que es empezar a entregar desde la calidez, el amor, el encuentro y a sanar esto, a dar un pedacito. Es empezar a que todos, es como la invitación a que cada día todos entreguemos algo hermoso al otro. Así sea una leve caricia en su brazo, así sea un ¿cómo estás? ¿Quieres un cafecito? O desde la mañana, hola, buenos días. Pero algunos se paran y ni se miran, se meten al baño y hasta cuando se despiden es que ¡pum! Cerraron la puerta y escucharon el ¡pum! Entonces, es la invitación es eso, a volver cada día, cada minuto de la vida, a conectarnos más con la calidez del encuentro. Y bueno, eso es como un trabajo de secuencial, como ahora trabajamos terapéuticamente también en 21 días con rituales y esto, para que el inconsciente también lo vaya, eso es otra cosa ahora. Y lo integrando. Sí, y lo integrando poco a poco. Pero a veces empezamos un poquito y uy, como que esto es tan bueno, como que... Y dentro de las creencias y lo que nos han dicho, esto es tan bueno que ya, algo malo me va a pasar ya, porque como nos conectamos más con lo no tan bueno... Claro. Ya no la creemos. Ya nos están mandando a corte rápidamente, pero estamos bien picadas aquí con lo que nos está diciendo Joana. Regresamos. We'll be right back.
Pues ya estamos aquí de regreso con Johanna, que nos está platicando lo importante que es la energía sexual, pero que la energía sexual es mucho más allá de lo que son los órganos genitales. Realmente es vivir en el gozo, vivir en el placer, vivir en la alegría. Y Johanna, ¿cómo le hacemos en el día a día? ¿Cómo nos enseñas tú a hacerlo esta, pues, que el día, nuestro día sea sagrado? Bueno, es empezar un nuevo estilo de vida, porque salirnos de donde estamos, y eso es un proceso, no va a ser así de un día para otro. Es desde que te levantas empezar a tener pensamientos. Es conectarte más con los niños. Cuando tú observas la vida del niño, es tranquila, ellos se levantan tranquilos, están en lo suyo, se disfrutan cada cosa, están creando todo el tiempo, mirando con qué juegan, con qué hacen. Entonces, dentro de nuestro trabajo es cómo creamos, qué hacemos, qué podemos compartir al otro, de qué manera podemos apoyar y entregar desde la abundancia total. Porque tu niño no está pensando de que, si tú le ofreces un helado, de una vez te dice, sí, gracias. Si a ti te llegan a ofrecer ahorita un helado, tú dices, no, eso de traer algún, hasta escopolamina, me quieren hacer quién sabe qué, o ella viene, me va a embrujar, o ella, o ese helado, quién sabe ya qué quiere, me lo va a entregar, pero ya quién sabe qué quiere que yo le entregue. ¿Cuántas calorías tiene? O que le dé, o cuántas calorías, y me va a salir el bonito yo no sé dónde, y ya me voy a enfermar. Todo lo llevamos a un grado de prevención, de negativismo, que bueno. O estamos muy preocupados por el ayer o por el que va a ser. O el futuro y el aquí y el ahora. Y no disfrutamos mi helado aquí. Ajá, entonces nos perdemos de la vida. Porque ni allá ni acá. Así es. Es acá. Entonces, es eso, observar más a los niños nuevamente o cuando éramos niños. Hay parejas que me dicen, no, pero es que, las estoy trabajando individual. Pero ¿cómo voy a hacer eso si el otro no da? Conéctate con el niño. Uh-huh. El niño no está pensando si te va a dar o no te va a dar, o va a responder de igual manera. Él simplemente se entrega al juego. Y si tú discutes o tienes algún momento no muy bueno con él, a los 5 minutos otra vez está, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y a qué vamos a jugar? ¿Y qué nueva onda hay? ¿Sí? No, pero nosotros nos quedamos en el rencor, en el dolor, en la soberbia, como en ese ego, que yo no me voy a dejar, y entonces... Lucha de poder. Y ahí perdemos media vida en eso. Sí. Y no nos damos cuenta. Y fuera de eso, como adultos, estamos mostrándole eso a nuestros niños, a los que están ahí viéndonos todo el tiempo. Y bueno, y ellos están viendo también la relación de pareja. Y después, ¿cómo se van a conectar ellos con una pareja si lo que están modelando en este momento es eso? Uh-huh. ¿Dónde vivo de mi rabia? ¿Dónde vivo de mis heridas? No, es darme cuenta que las tengo. Sí, todos hemos sido heridos de alguna u otra manera. Pero ¿cómo las puedo sanar? Ese es el punto. Cuando yo me abro, al menos digo, estoy abierto a sanar mis heridas y voy a hacer algo por ellas. Desde reconocer que las tengo. Así es. Desde reconocer que las tengo, ya tengo un camino, pero mira, abiertote, a iniciar algo nuevo. Como dice aquí Gina, ¿no? Y es cuando le digo a la loca acá, estoy decidida a trabajar y hacerlo diferente. Porque a veces estamos en el echar la culpa, yo estoy bien, los demás están, claro, en nada. Y ahí me paralizo. Y de ahí no me fluye, me amarro, no me fluye, todo se acaba, entonces me alío esas las heridas del ego, entonces abandono. Es más fácil decir, no, ya no me sirve más, hasta luego, ya no quiero más nada, porque así es. Si tú estás mal, y yo estoy bien, pero ¿cómo estoy bien si no me levanto alegre, si no me levanto feliz, si no desde la ternura saludo, desde una caricia, desde un beso, desde una palabra linda, desde lo que ahora algunos llaman ridículo? ¿Cómo les va a parecer ridículo la ternura, el compartir, la música, el arte, la poesía? Sí, es... Entonces, lo que llaman ridículo ahora es la desconexión total, y fíjate qué pasa con la desconexión total. Pero si nos quejamos, no, es que este mundo está terrible. No sé qué vamos a hacer. No sé qué más. El presidente, la guerrilla, el narco, la aquí, el allá. ¿Y yo dónde quedo yo? ¿Cuál va a ser mi granito de arena? Lo que me toca es lo que está aquí. Sí.
Es no nos damos cuenta templo. Que con un solo movimiento lindo que yo haga, estoy aportando no solo a mí, sino al universo entero. Yo lo digo, la gente se ríe. Bueno, ¿cómo con el universo? ¿Qué cosa es eso? ¿Y que el entero? ¿Y que no sé dónde? No, eso no es real, eso no sé qué. Bueno, no es de creer, es de vivir, de sentir. Y así el que no es. Vive y no siente, pues no se da cuenta y vive todo, le parece que no es. Solamente está desencarnado, solamente vive en el pensamiento, en el cerebro. En la razón. No hay carne. Entonces, desde la razón, si no me conecto con lo corporal, que desde ahí viene la bioenergética, la salud emocional desde el cuerpo, que se trabaja con ejercicio, respiración, entre más yo respiro, entre más oxigeno mi cuerpo, más lo vitalizo. Y si yo estoy vital, más energía tengo para mi día a día, para mí, para compartir con el otro, para hacer. Pero si no me vitalizo, no me doy cuenta ni siquiera de qué manera estoy respirando ni cómo lo hago, todo me cansa. Entonces todo, ya estoy a las 4 de la tarde, ya estoy cansadísimo, y entonces llego a la casa y no, ya no quiero saber de nada ni de nadie. Y las personas que están en nuestros hogares también quieren un poquito del compartir, pero un compartir lindo, no de sentarnos a ver el televisor todo el tiempo y me desconecto de la vida. Así es, todo me cansa, todo me agota, me aburre, me enoja. Por ejemplo, ahorita que mencionabas al niño, alguna vez recuerdo alguna terapia que llegaba la mamá y me decía, es que mi hijo no tiene llenadera, ¿no? Es una cosa y luego la otra, y porque ves que los niños... Tienen la energía al 100. Tienen la sexual energía al 100. Al 100. Exactamente. Y entonces le decía yo, bueno, pues qué padre, porque tienes un creador deliberado ahí. O sea, él no está dudando si va a llegar o cómo le vamos a hacer, o si vas a poder, si no vas a poder, si va a haber el saldo en el banco para... Él cree firmemente que va a tener su viaje al parque de diversiones, o va a tener su muñeco, o va a salir al parque. Él lo cree y lo crea. Entonces es ese recuperar en nosotros es la capacidad de maravillarte, de gozar, de vivir, de ser uno mismo. Exacto. ¿Y qué pasa? Cuando, por ejemplo, la bioenergética, ¿por qué trabaja con el ejercicio también el movimiento? Porque te va destructurando también toda esa rigidez que fuiste creando durante muchos años. Es como cuando tú ves a alguna persona que está por ahí sentada y se ve como si estuviera enojada. Uh-huh. Y uno dice, ¿qué tendrá? Y no, está tranquilo y está súper bien. Pero como sus músculos ya se han tensionado tanto y han creado corazas, nos volvemos también tanto rígidos corporales como mentales. Entonces, para poder soltar también tanta cosa, tanta creencia y tanta rigidez mental, necesitamos integrar y soltar el cuerpo. Y conectarnos con la danza, con nuestra propia danza. No tenemos que decir, ay, no, es que tengo que ir a aprender No, es tu propio baile. Es poner tú una música que te encante en tu casa, cerrar tus ojos y conectarte con tus movimientos, lo que produce tu ser. Y así mirarte es. Y darte cuenta qué es lo que expresas. Y además es una energía que la puedes encontrar, no sé, a mí me encanta MasterChef, ¿no? Bellísimo. Y el a los niños, ¿también lo has visto? Sí, no, sí, eso es una bellísimo. Belleza. Pero te das cuenta cómo cuando están cocinando, ahorita que habla la danza, es como una danza, ¿no? Ay, sí, que yo no sé cocinar, pero me encanta porque veo realmente cómo se volcan en ese platillo, cómo le ponen la florecita con la cerecita, le miden, le... Oye, está hambre media. Es una danza que están haciendo y la están gozando. Y están todos los sentidos ahí. Así es. Porque tú lo estás oliendo, lo estás probando, lo estás moviendo, lo estás creando todo pero el tiempo. Pero hasta tú que lo estás viendo, lo estás... Pues imagínate ese disfrute de ver eso. Eso es un placerote. Sí. O sea, es... Uy, yo quiero eso. Y ahí cuando tú lo ves, esos niños que irradian. Sí, gozo, placer. Placer. Y no están pensando, ay, la cámara me miró, o no me hizo, o tengo que moverme así para que se me vea mejor perfil, o no sé. No, ellos están entregados totalmente de cuerpo, alma y espíritu a lo que están haciendo en el momento. Recuerdo en este momento un capítulo en donde ya eran las finales en el de niños de Estados Unidos, y entonces se supone que tenían que hacer un platillo que fuera, pues, medido, que dominaran,
para ganar, ¿no? Ajá. Definitivamente. Sí. Entonces, el niño que gana hizo un platillo con un pescado que la verdad no recuerdo el nombre, pero llega el chef, el asesor, el profesional, y le dice, ¿cómo te atreves ahorita que es la final a hacer ese pescado? O sea, si ese pescado a los más grandes chefs es muy poco probable que les quede. Y le dice el niño, pues es que si ahorita que hay ese pescado, si no lo intento, ¿cómo voy a saber si pude? ¿No? Era mi oportunidad, mi mamá nunca me va a comprar ese pescado. Sí, ahorita nos sigues y lo contando, tengo. ¿Sí? Ahorita nos siguen contando del pescado porque ya se me antojó. Ah. Y regresamos porque nos vamos a corte. Pues nos quedamos aquí platicando de cómo un niño realmente puede disfrutar lo que hace y sin pensar, ¿no? Eso es lo que hay ahorita, pues lo voy a gozar, es mi oportunidad para saber si puedo o no puedo hacerlo. Y claro que le quedó maravilloso su pescado y ganó. ¡Ah, qué rico! No, ganó, pero era con... sin todo preocuparse, lo voy a echar a perder, a lo mejor aquí se me va mi millón de dólares y no me lo gano. Él dijo, es mi oportunidad. Pues lo voy a hacer. Y mira, ganó. Y es esa, entre corte, que luego les digo que aquí el chal se pone más suave en el corte, decíamos, ¿no? Es como cuando te llega el príncipe de tu vida y tú dices, híjoles, no. ¿Qué tal si me hace? ¿Qué tal si me torna? ¿Qué tal si me quita? ¿Qué tal si no le gusta mi lonja? ¿Qué tal si...? Ajá. No, el saldo de mi banco no es suficiente. No, y nos creamos unas películas, pero que te digo, que seríamos maravillosas creando miles de ellas. Sí, que yo siempre digo las historias de terror, pero que en Halloween, ¿no? Sí. Sí. Y de ahí nos desconectamos, porque en lugar de decir, sí, esto está maravilloso y me lo merezco como el pescado que aquí está para mí, lo voy a disfrutar. O sea, es la oportunidad que tengo para saber si sí o no. Independientemente de lo que pase o no pase, lo que digo, el niño no está pensando... Si algo le va a pasar o no le va a pasar. Si se va a caer o no, él coge la bicicleta y vámonos. Si se me caía, lloré porque me dolió. Voy, digo a la mamá que me aplique alguna cosita. Pasó y sigo. ¿Dónde está otra vez que quiero irme a dar una vuelta con mis amigos? Y quiero seguir aprendiendo. Es eso, pero se nos olvida eso. Se nos olvidó todo eso que todos fuimos. No es que uno sí y otro no. La mayoría fuimos. Que uno lo podemos disfrutar un poco más y otros no tanto, bueno, pues es también conectarme con ese niño interior
y empezar a sacarlo a la vuelta, a hacer lo que no hicimos. Si no fuimos con nuestros padres a comer heladitos, pues ahora salgamos y nos compramos un helado delicioso, invitamos a un amigo, o voy solita con mi mismo niño interior. Y ese también decías algo importante, ¿no? Luego es ese miedo, pues, al qué dirán, ¿verdad? Ay, voy a ir al cine sola. Ah, sí. ¿No? O a bailar. Ajá, como van a querer que quiero, ¿no? Sí, a tomarme un café sola. O sea, tenemos ese, pues... Y no hay nada más delicioso también que eso. Imagínate tú coger un libro, disfrutar un libro, irte a un restaurante bien delicioso, pedir una ensalada, un vino, irte disfrutando ese libro. Es una delicia. Porque me hacía falta, porque siempre voy como en grupo, y un día me fui yo sola al teatro, y padrísimo. Ni quien me pelara, porque a veces piensas, todos me están viendo. Ni quien me hiciera caso. No, porque cuando estamos conectados con nosotros mismos, estamos en lo nuestro. Claro. Y lo disfrutamos. Aún más, nos podemos conectar mucho más fácil con el otro también. Claro. Así sea un desconocido. Porque también está ese miedo. No, y entonces todo se convierte en miedo. Y entonces vivimos en un mundo donde antes podemos salir a la calle. Pero sí, es tan sencillo como subirte al metro, subirte a un elevador y saludar. Qué miedo. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Por qué me saludo? ¿Qué van a pensar de mí? Seguro ya quiero otra cosa. Sí. Sí. Entonces, es y puede ser que quieran, pero uno sabe con qué se conecta o con qué no. Pero si estoy desconectada conmigo mismo, si no hay, lo que te digo, cuando la energía sexual, si tú no la sabes manejar para ti, para tu bienestar, ella te maneja. Entonces es cuando los que están negativamente conectados con la sexualidad llegan a ti a no cosas muy sanas y apropiadas ni lindas. Porque pero cuando yo la tengo, ellos ya saben que estoy segura de mí misma, que me voy a defender, que voy a estar bien, que también puedo compartir contigo, y veo tu dolor y sé lo que pasa. Te da miedo. El que quiere hacerlo, él no se te va a acercar a ti, porque ya lo percibe dentro de tu energía y dice, ya no, pienso que esto por aquí no va a pasar esto. Va a ser él. Así es. O ella. Ni siquiera lo piensa, ya lo sabe. Claro. Porque eso es como cuando estamos también atrayendo una pareja, para algo la necesitamos, para ver algo que no queremos ver y que nos falta por sanar. Ese gran maestro. Es el gran maestro. Siempre dicen que las puertas a Dios las abrimos con los padres, y el camino hacia eso, que el amor es para mí la energía del amor total, es con la pareja. Mira qué bonitas palabras. A ver, otra vez. Vuélvelas a decir. Las puertas de Dios. Las puertas para llegar a Dios, que es la energía del amor total, universal, las abrimos cuando sanamos todo con nuestros padres, desde nuestros padres, desde nuestras raíces, desde donde venimos. Ok. Y el camino a él, a entrar, es la pareja. Porque la pareja nos muestra muchísimas cosas todo el tiempo. Claro. Pero si nosotros vivimos solos, pues ¿quién nos muestra aquí? Si estamos en nuestra zona de confort. Solos con nuestra neurosis. Y con que nadie me movió este papelito, todo está perfecto. Ya no puedo vivir con nadie. ¿Cómo dice? Yo no puedo vivir con nadie. Yo no necesito una pareja. Que es de las mentiras que nos contamos. Claro que nos supercontamos. Porque, bueno, como terapeutas, de verdad, de haber muchitas que te llegan. Ay, hágame algo para que ya tenga yo novio, para que ya tenga yo pareja. Y le dices, ok, ¿quieres o no quieres? Y estás así. Sí, pero que no me mueva mi papelito, que... no destiende el lado de mi cama, que no moje la regada, o yo estoy súper feliz con mi pareja que está allá en Alaska. Sí. ¿No? Y nos mandamos y me manda la carita, las flores así que tiembla. Sí. Y no estamos realmente conectados en nada, porque estamos en la zona de confort más fácil, de lejitos. Sí. Tú por allá y yo por acá, me defenderé solo. Así es. Y de pronto digo, sí, quiero un poquito, pero cuando estoy en la realidad y veo, no, me ataco otra vez y no sabes qué, no puedo con esto, vete, chao. En lugar de decir, ay, gracias por lo que me muestras y muestra a ver cómo crecemos juntos, cómo nos nutrimos, cómo aprendemos. Ay, mira que estás dejando la puerta o la ventana abierta y puede entrar un mal viento, no sé. Ah, bueno, yo te la cierro cada vez que esto... No, mira que esto está pasando, sí, ya lo hablamos, lo comunicamos y de ahí crecemos juntos.
Pero cuando estamos en la neurosis y nos quedamos ahí encerrados y no hablamos, no comunicamos, llega un momento que es como la olla a presión. Guardas tanto, tanto, tanto que... ¡fuh! Y cuando así explotas, dañas. Bueno, una olla a presión cuando explota, ¿qué pasa? Se acaba media cocina, todo se destruye. Sí. Los frijoles quedan en el techo. Y se queda marcada la tapa un hoyo en el techo. Y bueno, y para volver a subsanar todo esto es otro rollo. Exacto. En lugar desde el cuidado y la nutrición y el amor de tú me cuidas, yo te cuido. ¿Cómo nos nutrimos juntos? ¿Cómo desde tu herida y de nuestra herida nos vamos viendo y nos vamos encontrando y podemos ir sanando juntos si queremos? O si no, al menos desde nuestras heridas ahí nos vamos cuchiqueando. Sin echar culpas. Sin culpas. Claro. Sin juzgamientos. Si es que eres tú, no te estás dando cuenta que tú haces acá y tres van para acá. O sea, todo esto es mío. Es más mío que tuyo. Gracias por mostrármelo. Y desde la bendición y el maravilloso, desde la magia que hay en todo. Pero si todo lo vemos negro y que me están atacando, que me quieren hacer, que me quieren tornar, que bueno, ¿cómo nos conectamos desde ahí? Sí, es muy poco fácil. No. Ese, bueno. Bueno, ¿y cómo le hacemos, Johanna? ¿Dónde te vemos? Las mujeres divinas que están ahí, que dicen, bueno, eso se oye muy bonito, pero a ver cuánto conozca mi vida, a ver si es cierto. ¿No? Porque, sí, cuéntanos de tus talleres, de tus terapias individuales o de pareja. ¿Cómo? Ajá, en ese momento estoy en una casa súper linda y grande. Es la casa de Los Ángeles del Valle. Es un centro holístico donde encuentras tú más de 30 terapeutas a tu servicio, en el momento que tú lo necesitas y lo requieras. Hay diferentes técnicas, desde Reiki, flores de Bach, aromaterapia, meditaciones, constelación familiar, rehabilitación física. Hay música, ahí puedes ir a aprender a bailar zumba, belly dance, tango, los talleres de bioenergética, lo que tú quieras. Hasta Reiki hay para tus mascotas. Muy bien. Que super, me parece súper hermoso porque eso yo no lo había visto antes. Se encuentra en Patricio Sanz, entre Pilares y Uvas. Uh-huh. Casa de los Arcángeles del Valle, Centro de Desarrollo Holístico. Ajá. En Patricio Sanz, entre Pilares y Uvas. Pero cuéntanos, ¿cómo es una terapia contigo o cómo son tus talleres? ¿Tienes un taller? ¿Cómo se llama tu taller, el que das de energía sexual? Ah, bueno, las terapias, estamos ahí también todo el equipo. Uh-huh. Se hace individual. Yo hago constelación familiar. Uh-huh. Individual con cartas del tarot o con muñequitos o pisadas. Uh-huh. Eso de las pisadas es muy interesante, ya me habías contado. Ajá. Fuera del aire. Es bien bonito porque es como entrar a mirar dentro de tu inconsciente la memoria que tienes, lo que quedó grabado, que es lo que no nos deja avanzar y nos bloquea desde el dolor, la tristeza y todo lo que hay de cualquier herida. Uh-huh. Cuando vemos la imagen, porque una cosa es lo que yo creo, lo que realmente tengo dentro de mí, dentro de lo que el inconsciente, nuestro niño interior está manejando. Entonces, con los muñecos o las cartas o las pisadas, lo que hacemos es conectarnos con nuestro sentir y mirar qué es lo que realmente hay, cuál fue el mapa que quedó. Y desde ahí construir una nueva imagen, mucho más sana y apropiada, que te ayude a avanzar en todo lo tuyo y a sanar, que es lo que queremos todos, para poder conectar realmente con todo desde el amor. Entonces, hacemos esta terapia o depende de la persona, de lo que venga. Si es muy racional, necesito bajarlo más al cuerpo. Si está muy en el cuerpo, entonces más a su mapa. Entonces, depende de la emoción o lo que esté pasando con la persona, pues vamos mirando qué sirve. Porque algunos nos conectamos con algunas cosas y otros no tanto. Entonces tenemos que estar leyendo también nuestro lenguaje, sea corporal o visual o bueno, desde lo que tu canal tenga más abierto, yo te digo, este te puede servir más por este lado. Entonces tomamos la herramienta que más nos llegue también como de por este lado puede ser, brindamos esa herramienta. Es un poco lo que hacemos aquí en Mujeres Divinas, porque pues Gina como buena bruja es más tierra.
Yo como angelóloga soy más elevada, pero necesitamos ese como equilibrio, claro, para pues que nuestras mujeres realmente se sientan divinas. Exacto. Entonces es mirar y conectar realmente con la imagen que quedó, uh-huh, y salirnos de ahí. Porque si no, pues la seguimos recreando todo el tiempo. Sí, entonces, y la bioenergética también la dictamos dentro de la casa. Hay un horario de 10 de la mañana a 11, uh-huh, de lunes a jueves, que se pueden inscribir el día que quieran, uh-huh, y empezar a trabajar con su cuerpo. Es una técnica súper linda porque te ayuda a soltar también tu cuerpo. Y si tú, por ejemplo, el movimiento no es muy para ti, él te ayuda a soltar y a conectarte también con la música, uh-huh, y con tu música interna. Entonces te vuelves más sensible, revitalizas tu cuerpo. Entonces también cuando vas a entrar en un contacto amoroso, sexual también con tu pareja o contigo mismo, tú estás, mira, desde dentro del cuerpo. Desde dentro. Y estás, uh-huh, mucho más conectado desde el amor. Cuando tú te conectas con el amor, ya hasta la promiscuidad pasa porque ya no te interesa. Uh-huh. Ya no está para ti, porque ya te quieres conectar realmente desde el amor con alguien lindo para ti. Uh-huh. Y te entregas con todo. Cuando no, cuando estoy desde la carencia, desde la herida, uh-huh, quiero vaciar mi energía donde sea. Así es. Y desde ahí viene la enfermedad, el dolor, la rabia, porque pues sigo recreando mi rabia en otros. Entonces, ¿qué creo? Más rabia, más dolor, más carencia. Más y se me devuelven lo mismo, porque es la energía. Entonces, si yo estoy conectada en la energía sexual, que es la creadora, que estoy en la abundancia, en el amor, en el disfrute, en el placer real, desde el amor con el otro, desde que yo te cuido y tú me cuidas, eso mismo se te va a devolver. Claro. Bueno, ¿te les parece si nos vamos a un corte? Ya, nuestro último corte y regresamos. Ya estamos aquí de regreso con esta plática que realmente ha sido maravillosa de disfrutar con plena energía sexual, así con ese contacto, con ese amor a nosotros mismos y reconocer que eso se emana, ¿no? Se expande, uh-huh, así es. ¿Cuál es tu próximo curso o ahorita nada más estás dando terapias? En este momento estoy haciendo terapias y estamos entrando también en un programa grande para muchas mujeres también, mm-hmm, donde vamos a empezar a conectarnos a través de las redes sociales entre todos en todo lo que hacemos para empezar a apoyarnos también de esta manera. Entonces, como crear tejidos de mujeres dentro de lo que hacemos y cómo crecemos y nos apoyamos mutuamente. Entonces, estamos creando una aplicación para desde ahí empezar a, entre todas, hacer esta conexión. Sí, que lo que tenemos en redes sea también nutricio, lo empecemos a manejar más desde la nutrición y el contacto, uh-huh, y desde la conexión real. Creo que la palabra clave de hoy fue contacto. Uh-huh. Sí, exactamente. Entonces,
dentro de esto estoy en terapia y creando este nuevo proyecto. Y bueno, ahora tengo que regresar a Colombia y nuevamente estaré aquí compartiendo con todos ustedes. ¿Cuáles son tus redes sociales o cuál sería el teléfono que darías de contacto para las personas que quieran trabajar contigo estas experiencias? Estamos acá, el contacto que tengo es un número fijo acá en la Casa de los Arcángeles, es el 53-35-0427. En Facebook me encuentran como Joana Rivero. Y a terapeuta. Joana es J-O-H-A-N-A y Rivero con B larga. Rivero Flores. Ajá. Y aquí en este teléfono fijo siempre me encuentran, o si no, ahí le dan mi número celular también. Contacto arroba arcángelesdelvalle.com y www.arcángelesdelvalle.com. Pues ya saben ustedes, si quieren tener ese reencontrarse con ustedes mismas, hacer que su energía sexual florezca y tener contacto con, pues, con todos y con el todo, disfrutar el cada día como ese niño que realmente está en nosotros y que quiere gozar, que quiere disfrutar, que quiere crear y vivir el aquí y el ahora, maravillándose plenamente de lo que hay. Del todo, es que la vida es cada segundo, no nos damos cuenta de eso. Así es. Entonces, contactar nuevamente con nuestro niño interior, la disfrutamos mucho porque estamos sin prevención. Así como cuando nos reunimos con mujeres, que estamos conectados muy con las niñas, la disfrutamos total. Así cuando es. Cuando no, ay no, yo con ella no, porque es que ella me mira no sé cómo. Ay no, qué pereza, va a estar no sé qué y va a empezar a hablar de no sé qué cuántas. Así y es. Ya va a empezar a mirar y a inventar cuentos de mí. Y entonces, ¿cómo vas a disfrutar alguno? Pues déjala que sea así, disfruta con lo que hay, pues. Así es. Porque siempre tenemos fantasías de querer algo que no es. Las historias de terror. Las historias que nos contamos. Exacto. Entonces, bueno, la invitación también es hacer ejercicios. Hay mucha cosa ahora también dentro de las páginas y las redes sociales. Hay uno que a mí me encanta, que es súper fácil y me encanta compartirlo. Cuando entramos siempre como en ese negativismo, porque como lo hemos manejado tanto tiempo y está ahí, es darnos cuenta, conectarnos mucho con nosotros, entrar en contacto y darnos cuenta qué usuales son los pensamientos que nos llegan. Y cuando nos damos cuenta que es de carencia, de rabia, de dolor, esto es respirar profundo, mirar hacia arriba y sonreír. Cuando tú miras y sonríes, engañas al cerebro y sube los niveles de dopamina. Y el cortisol baja, que cuando nos conectamos con el negativismo, el dolor y la tristeza y estamos depre, el cortisol se dispara. Y lo que necesitamos es bajarlo, nivelarlo, pues. Y lo que lo hace es la dopamina. Entonces, cuando tú respiras profundo, haces respiración, miras hacia arriba y dices, ahora es fácil para mí conectarme con el amor. O ahora Perfecto. Es fácil conectarme con la vida. Cuando te llega un pensamiento que no, es que mi pareja, no sé qué. Ahora es fácil para mí conectarme con el amor, amar y ser amada. Wow, cada uno se puede conectar con alguna frase que pueda construir desde lo que su ser también le dé. Muy bien. Sí, yo siempre miro, respiro y sonrío. Miro, respiro y sonrío. Esa es, va a ser la clave. Es como cuando los niños, ¿tú ves cuando los niños se ganan esto o les pasa algo? Empiezan a llorar y lloran y lloran y de pronto dicen, no, ya me pasó. Y miran de una vez para arriba. Ajá. Ah, bueno, ahí está el enganche de que eso lo traemos. Claro. Muy bien. Es un ancla, pues muchísimas gracias. Ya se nos está por terminar el tiempo. ¿Tú qué tienes pronto? Pues pronto tenemos el taller el domingo 23, tenemos el taller que voy a dar con Tere Bermea de Sanar en el Amor, las 9 puertas, que vamos a trabajar autoestima, vamos a trabajar el árbol genealógico. Tenemos todo un día para trabajar en nosotras mismas. Y pues pueden encontrar información en mis redes sociales, Georgina y Jean Cárdenas Corona, o Gina Cárdenas Fanpage. Y, o pueden mandarme un WhatsApp al 5522-174199. Eso es lo más próximo que tenemos por ahora. Muy bien, y por mi parte los invito a la Magna Reunión para Sanar con Ángeles en la Unidad de Congresos del Siglo XXI, el 6 de noviembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Va a estar, pues, muy padre, vamos a sanar todo. Va a ser teórico, práctico, entonces sí vamos a trabajar, chicos, pero
vamos a estar unidos para sanar. Ustedes saben, la información está en Todo Está Bien en el Face, Todo Está Bien como página web, Todo Está Bien como Twitter, o en el WhatsApp 55 54 12 57 21. Perdóname que te interrumpa, Leti. Vamos a tener también eventos en la Casa de los Arcángeles del Valle. Vamos a tener constantemente pláticas mediante donativo voluntario. El 1 de noviembre tengo una yo por la noche, a las 7 de la noche, para hablar del duelo y cómo soltarlo desde el alma, el espíritu y el cuerpo. Pues ya saben, tienes todo un bagaje de oportunidades para sanar. Estamos contigo. Queremos que realmente los miércoles sean de luz. Los miércoles estemos conectadas con el amor. Y pues que seas esa mujer divina que nos acompaña. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Y los viernes en la repetición a las 12 del día. La hora del sol. Así es, ya saben, estamos unidos para sanar, o como dice Gina, si sana uno, sanamos todas. Y como dice Joana, que me encantó, es sonríe, mira, ¿y qué? Respira, sonríe, mira hacia arriba y sonríe. Respira, mira y hacia arriba. Construye una oración hermosa para ti, para que salgas de lo que ya no sirve. Pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Mujeres Divinas. Bendiciones. Bendiciones. Radio TV.mx presentó.